Un cuento buenísimo del gran maestro Yuri Buenaventura. Ay, ay, ay. ¡Amo a Yuri Buenaventura! ¡Me parece lo máximo! Pero bueno, aquí lo que nos trae es, de parar los pelos, una historia de amor. ¿Qué? Entre un cura y una monja. ¿Sí? De su propia boca. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dicen que el amor tiene formas y maneras diferentes de existir. El cantante Yuri Buenaventura puede dar fe de esto, pues el amor de sus padres nació en el lugar menos esperado. Mi papá es del Chocó, mi papá es de una loma por allá que queda cerca de Antioquia, y mi papá se metió a un seminario y se metió para ser sacerdote pues dentro de la comunidad pues de los jesuitas. Entonces mi papá, siendo jesuita, estaba en Palmira Valle y llegó allá, y cuando llegó mi mamá pues era monja. Era una monja de claustro. Aunque los papás del cantante ya habían decidido entregar su vida a Dios, fue precisamente la actividad religiosa la que permitió que se encontraran. El papá de Yuri llegó al convento de claustro en Palmira para ejercer el sacerdocio, pero como en el título de varias obras artísticas, el amor fue más fuerte. Ellos dos se enamoraron, pero no se hablaban, pues porque la monja en el claustro y el jesuita pues en sus actividades. Entonces se mandaban notas, pero se las ponían en el plato. Son cosas muy íntimas, pero la verdad, se amaron, le pidieron la dispensa al Papa Pablo VI y les dio la dispensa, y ellos se fueron a vivir a Buenaventura y allá nací yo. Allí, en el puerto del Pacífico, iniciaron una nueva vida, se casaron y conformaron una familia. A mi mamá le tocó muy duro, porque cuando llegó a Buenaventura ella no conocía la plata, porque en el convento no conocían, pues, no movían papel moneda. Entonces mi mamá llegó a trabajar y se enredaba con la plata, se tumbaba ella misma, fue muy duro. Y ella venía pues desde los 15 años en el convento, y había sido muy duro la salida, sentirse como un pecador. Mi papá empezó a trabajar en la Catedral de Buenaventura tocando el órgano, tocando pues el órgano de la iglesia, y allí empezó su labor más social y con la gente, con los pescadores. Luego tuvieron dos hijos y constituyeron una familia sólida que se ha mantenido por más de 60 años. Como en una novela romántica, el amor todo lo pudo. El amor vence, el amor gana siempre, y la prueba es ese amor que ellos se tienen, y ahí se tienen, van junticos por la vida de la mano. ¡Qué historia tan fantástica, maravillosa, sensacional! ¡Me encantó!